to my place. My place. Your place. Your place. A little hideaway. A little sweet escape. My place. My place. Your place. Your place. A little hideaway. From what in the world do we call this world anyway? Silvia Vicente es enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de San Pau y miembro del Grupo de Investigación en Cuidados del Instituto de Investigación Biomédica de San Pau. Silvia ha ideado un dispositivo que disminuye el estrés del bebé durante el procedimiento del peso y contribuye a su mejor desarrollo neurológico. El proyecto cuenta con el soporte de la Unidad de Transferencia e Innovación del Instituto de Investigación Biomédica de San Pau, miembro de la Plataforma de Investigación en Tecnologías Médicas y Sanitarias, también del Instituto de Salud Carlos III. Silvia, además, es vecina de Castelldefels. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Explícanos en qué consiste este dispositivo. Bueno, pues esto es un dispositivo de ropa que lo que hace es proporcionar límites físicos al bebé que es muy prematuro. Estamos hablando de bebés que pesan a lo mejor pues un kilo y medio de peso y proporciona pues límites físicos, favorece la simetría con línea media corporal de las extremidades, los bracitos y las piernas ayuda a que estén hacia línea media y también favorece que las manitas estén cerca de la boca, que es una posición muy conciliadora para el bebé prematuro. Se trata de reproducir un ambiente como si estuviera dentro del útero materno todavía, ¿no? Exactamente. Los bebés que son muy prematuros todavía no han madurado su patrón flexor, de manera que no son capaces de que las piernas y los brazos estén relajados muchas veces sin tener esa contención. Necesitan una contención para estar un poquito más organizados, un poquito más relajados. Vosotros habéis hecho un estudio utilizando pues este dispositivo textil antes y después que lo utilicéis cuando vais a pesar a esos bebés y habéis comprobado que mejoran las constantes vitales, ¿no? Sí, hemos hecho un ensayo clínico en el que hemos comparado el peso del bebé del mismo niño con Swadi, que es el dispositivo este, y sin él. Hemos mirado la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y una escala de dolor, de manera que los resultados que hemos obtenido han sido significativos en el buen sentido, ¿no? La frecuencia cardíaca, la respiratoria y la escala de dolor mejoran cuando el bebé está pesado con esta contención con Swadi. ¿Este dispositivo iría bien a los prematuros de cualquier edad, por decirlo así? No, nosotros no hemos puesto un límite, pero sí que individualizamos, ¿no? Entonces, hay bebés que son, pues, por ejemplo, de 36 semanas de gestación, que son un poquito prematuros y que probablemente ya no necesiten este grado de flexión, ¿eh? O sea, estamos hablando de bebés que prácticamente están en extensión total, como son los bebés pues de un kilo o un kilo 200 o así. Nosotras lo que hacemos es valorar en cada caso, ¿no?, qué necesidad tiene ese bebé. Actualmente, con las tecnologías y los conocimientos médicos y las aplicaciones sobre estos niños y niñas prematuros, se han conseguido pues paliar mucho efectos adversos que había hace a lo mejor tan solo 20 años, ¿no? Sí, han mejorado mucho las tecnologías, la perinatología, ¿no?, los tratamientos a las madres y también en las UCIs neonatales se ha trabajado mucho para cuidar centrándose en el desarrollo, ¿no?, de estos bebés. Entonces, ahora a mí lo que me interesaba mucho era trabajar cómo disminuir el estrés en un procedimiento que es muy rutinario como es el peso, como podría haber sido otro procedimiento, pero el peso es un procedimiento en el que retiramos la contención que ya tienen estos bebés en la incubadora y
de alguna manera durante ese procedimiento pues se estresan, se desorganizan, incluso pues están más taquicárdicos. Y entonces pensamos, bueno, pues vamos a intentar hacer algo para que esa contención se mantenga, y además lo podríamos haber hecho con una toalla, envueltos y ya está. Pero lo que queríamos era que después no se tuviera que retirar. Es decir, nosotros hemos diseñado este trapito, ¿no? que ya lo hemos pesado y ya sabemos lo que pesa, con lo cual no deberíamos ni retirarlo una vez lo hemos pesado, ¿eh? Levantamos al bebé de la incubadora, lo colocamos en el colchón de la incubadora y restamos lo que pesa este dispositivo. Hablamos de la reducción de los niveles de estrés. Niveles de estrés para una persona tan y tan pequeñita son no son los niveles habituales que a los que está acostumbrado un adulto que puede sufrir, ¿no? Sí, estamos hablando de bebés que se ha interrumpido el embarazo muy pronto y deberían de estar madurando dentro del útero materno, y lo están haciendo en una UCI con unas condiciones ambientales diferentes, como son con ruido, luz, todo, y que tenemos mucho cuidado con estas condiciones, pero siempre, pues claro, difieren bastante de lo que es el acogedor útero materno. Entonces, este cerebro que todavía está inmaduro debe de madurar en este ambiente. ¿Y una situación de estrés para ellos podría ser chasquear los dedos? Bueno, ellos lo que hacen es alterarlos mucho, sí, ¿no? Se sobresaltan, tienen sobresaltos, apneas, o sea, de pronto dejan de respirar porque no pueden más, están sobrepasados, están pues más taquicárdicos. O sea, es importante tener muy en cuenta el estado conductual del bebé prematuro. A pesar de ello, de todos los cuidados que tenéis, es fundamental, me decías también, la presencia de familiares, sobre todo que la madre esté cerca con ellos, que esté piel con piel, ¿no? A pesar de que pueda parecer que se están criando en condiciones ambientales, pues como hostiles, con extremos cuidados, pero también hostiles, ¿no? Sí. Nosotros, en prácticamente la mayoría de las unidades ya se tiene muy en cuenta que los padres sean los cuidadores principales de ese bebé, es su hijo, y nosotros ayudamos. Entonces, entran las 24 horas del día y pueden hacer piel con piel la mayoría de veces un largo rato. Entonces, los padres necesitan sentirse útiles, sentirse cuidadores, y nuestro trabajo es facilitar que esto lo puedan hacer. Pues, por ejemplo, desde muy pronto pues ya los bañamos con ellos para que ellos, a pesar de que pesen 1,5 kilos, pues lo puedan bañar allí dentro de la incubadora, o les toman la temperatura, les cambian el pañal, los cogen incluso ellos solos, a pesar de llevar todos los cables que llevan, pues los cogen para hacer piel con piel y lo hacen mucho, mucho solos. Y vosotros habéis notado que este piel con piel, este estar cerca de la familia, procura beneficios también al bebé, sí, ¿no? Ya hay muchos estudios que demuestran que es muy positivo para muchísimas cosas. A nivel, no solamente a nivel emocional, sino a nivel físico también. Se han acabado ya las UCIs, aquellos departamentos con cristaleras que aislaban a los pacientes de las familias, ¿no? Sí, sí, de hecho, en nuestra unidad, en el Hospital de San Pablo, entran los hermanos también. Entran y no tienen horario, ¿eh? O sea, no es que haya un horario para a la semana para que entren los hermanos entran igual que los papás, libremente, con una serie de medidas de control de infección para que, bueno, pues se laven. La enfermera es la que vigila si se ha lavado bien las manos, si lleva una mascarilla, si es un nene que está yendo al colegio, que es más pequeño y que puede llevar, ¿no?, algún virus. Entonces, tenemos muy en cuenta que es muy favorecedor que esté toda la familia completo. Te comentaba antes, o te preguntaba, Silvia, si hay datos objetivos que demuestran que en la actualidad nacen más niños prematuros que hace 25 años. Sí, cada vez ha ido aumentando. Yo datos exactos no te sabría decir, pero sí que sé que cada vez se tienen hijos más tarde y probablemente pues se tira más de necesidades de ayuda a la fertilidad, y entonces hay más gemelaridad, y entonces todo esto quizá
pues haya hecho, estamos hablando de bastante tiempo hasta ahora, que hayan bastantes prematuros. Tú vives aquí en Castelldefels con tu familia no hace mucho, ¿no? Bueno, yo vine a Castelldefels con 18 años con mis padres ya. Mm. Lo que pasa que ya sí, con mi marido llevamos pues, unos 10 años aquí en Cañars y mis hijos también, claro, están. ¿Y qué es lo que te gusta más de Castelldefels? Lo que me gusta, la playa. Mm. A mí me gusta mucho la playa y que también tenemos montaña. Eso también me gusta. No todos tienen la suerte de tener las dos cosas. ¿Y qué crees tú que le faltaría o que cambiarías? Yo no cambiaría nada. No cambiaría nada, yo estoy muy a gusto y creo que si te apetece ir por el bosque con los niños, pues puedes ir a hacer una excursión, y si te apetece ir a la playa, pues es un sitio tranquilo, estamos muy a gusto. Pues muchas gracias, Silvia. A vosotros. Gracias, todavía muy bien. Hasta luego. This world is